Ahí está la bifurcación para Kufa. Nosotros iremos hacia Basora. Bueno, Omare. Alí, para las dos hermanas engalanadas de Irak, envía dos esposos descalzos. Kufa y Basora tienen muchas coqueterías que roban los corazones. El alimento de su aristocracia es la manzana de Adán y Eva. Si la comes, te quedarás privado del paraíso del emirato de Alí. Ten cuidado con tus sentidos y tu corazón. Acuérdate de que tú y yo somos como dos callos de la mano de Alí. Igual que el caballo conoce a su jinete, esas dos hermanas seductoras también conocen a sus hombres. Si ves una túnica de oro, algunas babuchas cómodas o algunos manjares deliciosos, lo que quieren es tomarte por las riendas. Aférrate bien a tu estribo, creyente. Desde el día en que Alí me entregó este cargo, no puedo dormir ni comer. Tengo una pregunta sin resolver. ¿Qué pregunta? Había grandes creyentes como Talhé y Zobeir, pero Alí nos eligió a ti y a mí, que no nos parecemos en nada a los emires. ¿Crees que la gente obedecerá a alguien que le ha pedido prestada su montura a su vecino? El preferido de Dios es el que tiene más fe. Te juro por Dios que Alí mismo es el Corán parlante. Sabe lo que hace. Que Dios te guarde, Emir. Adiós, hermano. Que Dios te guarde, viejo jinete. No me juzgues por el pelo canoso. Mi corazón está joven. El corazón permanece joven gracias al amor, Hakim. ¿Qué tienes tú en el tuyo? El amor de Alí, creyente. En eso consiste el destino feliz. Ojalá Malek hubiera venido. Malek nos ha preparado el camino de Kufa, Hakim. Si yo no soy capaz de sacarme las castañas del fuego, seré un estorbo para Alí. Que Dios te guarde. Que Dios te guarde. Thank you.
¿A dónde vas, árabe? Si Dios quiere, iré a Kufa. ¿Qué te lleva a Kufa? El emirato. ¿El emirato o los negocios? ¿Qué aparento por mi aspecto, ser emir o mercader? Ninguna. Pareces un plebeyo sirviente. Dame paso, entonces. A sus órdenes. ¡Bájenle la carga! Muy bien. El árabe, ¿cuándo dejará de robar? Solo Dios lo sabe. Mientras la barriga del árabe no esté llena, dejar de robar es suicidarse. ¿Has dicho que eres emir? Te cambiaste de ropa para despistar. ¡Regístrenlo! ¡Dinares! ¡Colgantes! ¡Pero estos son de hojalata! Tampoco es que sean hojalata. No podemos permitirnos más. No tiene más que un puñado de hojalata, cacharros y andrajos. Nos llevamos los camellos. Los camellos se los hemos pedido prestados a los vecinos. Si quieren mi vida, se las daré, pero no traicionaré a mis vecinos. Eres un emir muy raro. ¡Vámonos! Quédense, hermanos rebeldes. ¿Al bandolerismo le llaman trabajo? Vengan conmigo a Kufa. No roben. Haré que tengan la barriga llena. Mira qué suerte tenemos. ¿Tú de verdad eres emir o un loco? Si vienen a Kufa, se enterarán. Buenos días, pueblo. No tienen lengua, pero si saben señalar, muéstrenme el camino de la mezquita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dios mío, en ti confío. ¡Quédate! Vete a Medina y dile a Alí. Dile que los kufíes están felices con el emirato de Abu Musa Ashari. Si no me equivoco, me estoy enfrentando al profeta de los Asad. Tú no eres el mismo ser prodigioso que imitaste a Dios y escribiste un Corán tuyo. ¿Qué ha pasado? Dios no ha mandado un nuevo profeta para que tú lo envidies, Ibn Jobailad. Mis acompañantes y yo solo deseamos un poco de sinceridad. Muéstranosla. Lo aceptaremos como un milagro tuyo y seguiremos tu religión. Alguna jarra de agua, un mendrugo de pan y un dátil, una alfombra rota. Una respuesta al saludo, una sombra de palmera. ¿No es así, compañeros? Tú, que conoces la fama de mi elocuencia y mi oratoria, no me difames con tus sarcasmos. El milagro de mis versículos solo lo conocen los que entienden literatura, poemas y sabiduría. A los árabes andrajosos y descalzos, la lengua de la espada les resulta la lengua más fácil. ¡Vuélvete! Si no, pondré tu cabeza como un trofeo de los kufíes en un costal y se la mandaré a Alí. Si la lengua de los árabes fuera como el agua,
haría girar a 40 molinos de 7 piedras. Criatura de Dios, en este vasto mundo cada quien es el profeta de su razón y su corazón. John Dove, aconseja tú a este profeta airado. Yo, aunque me hagan pedazos, no voy a dar la espalda a la orden de Ali. Regresa, Umaré. Por favor, regresa. Yo ya les di todos los consejos que pude. Esta gente no oye consejos. Tiene la lengua de la espada. Dile a Ali que dé la orden. Y entonces en Kufa, hasta el hijo sacará la espada contra el padre. ¡Abran paso! ¡Viene Abu Musa! Buenos días. Ibn Shahab, dile a Ali que voy a conseguir que la gente de Kufa haga juramento. ¿Quieres jurarle fidelidad a Ali? Entonces, ¿por qué me cortas el camino a Shari? Toma. Es el decreto de Ali. Míralo bien y verás su sello. Oye, hombre árabe. ¿Qué te ha pasado que te hierve la sangre en el rostro, creyente? Los kufíes me han investido el manto a la fuerza. Yo, en el tiempo de mi vejez, debería sentarme y construir mi casa para el otro mundo. ¿Qué hago yo haciendo de emir? Si esta gente tuviese oídos y me hubiese escuchado, me habrían dejado en paz. Con esta gente tienes que hablar como un padre con su hijo. Mientras no les prometas algo, no van a dejar de insistir. Dile a Ali que no se preocupe por Kufa. Lo único que tiene que hacer es darle tiempo a Abu Musa. Escucha lo que digo. Cuando consiga el juramento de fidelidad, puede enviar a quien quiera y cuando quiera a Kufa. Nosotros seremos todo oídos, todo ojos y obedientes. Oye, Ashari. ¿Acaso somos extraños? ¿Para qué murmuren? ¿Como mujeres en los oídos el uno del otro? Dilo en alto para que lo escuchen todos. ¿Están negociando o peleando? En cualquiera de los dos casos, no es asunto tuyo, Abba Gotham. Ya sea que negocie o discuta, puedes estar seguro que el perdedor seré yo. Tú acabas de regresar de una guerra fácil y con botín. Ves el mundo desde tu perspectiva personal. Veo conveniente para ti que permanezcas oculto entre la multitud. ¿Qué vas a hacer si este hermano árabe está en busca de los asesinos infames del califa? ¿Tienes alguna prueba para demostrar que eres inocente, ¿eh? Ay, Dios mío. No la toques. Si vuelven a pelear, ya verán. Come. ¿No comes? ¿Y tú? Come. ¿Y tú por qué no comes, malhumorado?
Ya he cumplido con mi palabra. Un creyente no puede romperla. ¿Hasta cuándo vas a seguir desentendiéndote de mí con promesas falsas? ¿No me estás pidiendo la herencia perdida de tu padre? Yo te hice una promesa. Tengo un Dios y una palabra. Si tú mataste al califa, entonces, ¿qué hacen miles de ojos ansiosos buscando al asesino del califa? Demuestra que lo mataste y pondré la mano de Gotán en tu mano. ¿Cómo voy a demostrártelo? ¿Me lo preguntas a mí? Poner condiciones injustas no es justo, creyente. Ojalá la condición para conseguir a Gotán fuese mi sangre. Así sabría lo que tendría que hacer. El asesino del califa debe ser su sucesor o como mínimo el emir de alguna provincia. ¿Vardán? Sí, mi dama. Los enamorados son humildes y fieles. ¿Tú mataste al califa? No, mi dama. No. ¿Por qué? Tuve miedo. ¿Miedo de qué? De que matasen al asesino del califa. Sí, lo matarán. Veo que todavía no te has olvidado de ti mismo. Vete, Vardán. Quizás algún día, en un futuro lejano, el destino nos haga el uno para el otro. A mí no me destierres a un futuro lejano, dama. Vete. Y piensa en mí. ¿Y la dama en quién va a pensar? En un retoño que nacerá muy pronto. ¿Quién es el padre de este retoño bastardo? Todo el mundo está desesperado por saber quién mató al califa. La madre de los creyentes en la Meca también se lo pregunta. Talhe y Zobeir en Medina acusan a Ali. Y Moabie en Sham, ¿en quién piensa? Solo Dios lo sabe. ¡Qué desgracia! Padre de Yazid, al califa le abrieron la barriga ante el ejército de Hisham. Si hubiera dado la orden de ataque, actualmente no estaríamos avergonzándonos ante las lágrimas de luto del emir. Yo, en vez de traer la túnica sangrienta del primo del emir, traería la noticia del juramento de fidelidad de Hijaz. El Éufrates es capaz de tragarse 100 ejércitos poderosos. Hay que buscar el camino adecuado. Primero la perspicacia y después la espada. ¿A quién crees que le va a jurar su fidelidad la gente? Después de la muerte del califa, la gente de Hijaz buscaba una mano pura a la que jurar fidelidad. La mano de Ali tenía el honor de defender al califa. Allí actualmente es el califa. ¿Tú, soldado avezado, crees que la espada de punta bifurcada de Ali no podía haber acallado a esa gente rebelde?
Una vez él rompió el cerco y le hizo llegar agua al califa. Las estrellas mostraron que los días van acompasados con el paralelo de nuestro destino. Para vengar una sangre había que derramar otra. La camisa sangrienta de un anciano endeble puede hacer brotar lágrimas hasta de los ojos de piedra y de madera. Conviértanla en bandera sobre el Nimbar, por las calles, por todas partes. A partir de ahora, esa camisa blanca y roja será la bandera de nuestro ejército. Que todos vistan de luto. Nomán. Sí, Emir. Envía un mensajero a Palestina de inmediato. Que le diga a Amri bin Alás que deje todo lo que está haciendo y vaya a Sham cuanto antes. Siéntense. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenido, Amr. Bienvenido. Saludo a la flor y nata de la familia Omeya. Padre de Yazid. ¿Pero qué has hecho? Que Satán no me escuche, pero te has hecho a todo un sultán. Y si declaras que eres Dios, al menos yo sí te haré reverencias, padre de Yazid. Bienvenido. Por ahora, no soy más que un emir derrocado, Amr. Seremos dioses mientras los vientos de la espada bifurcada de Alino llegue a Sham. ¿Y después de eso? Antes de ser emir, era negociante. ¿Vas a llevar cerámica a Hijaz? O acero. La cerámica se rompe. Y el acero es mejor. ¡Bravo! 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 ¿Es verdad que tu madre era la genio de Hind? Y tú eres su hijo. ¿Somos hermanos? Ya te lo diré. ¿Y qué sabes del mensajero de Ali? ¿Llegó o no? Llegó. Se llama Yoreid. Su emir también llegó. La gente de Sham le echó por la puerta de la ciudad. Sabía que ese hombre no consentiría la paz. ¿Qué hay de nuevo de la camisa sangrienta de nuestro amigo? Se ha vuelto una Kaaba más. El pueblo ha lavado sus espadas con aquella sangre. Cuatro Kaabas y cuatro califas. Una cabalga sobre un camello de pelaje cobrino.
Otra en su mano tiene la camisa ensangrentada del califa. Otra tiene una espada de punta bifurcada en la mano. Y la cuarta es una choza de piedra y barro. Alam tarachaifa fala rapocha asob el fi. ¿Tú crees la historia de Abraha y los Ababil? No te burles del milagro del último profeta, Amr. Así pondrás obstáculos a la labor que estamos haciendo entre la gente santurrona. No me quites el turbante de la cabeza, que mi razón va a volar. Aguanta un poco. La fortaleza más robusta será aquella en cuya torre ices una bandera con una camisa sangrienta. No subestimes la espada de Ali, Amr. Que no se te olvide la conquista de Heibar. Nosotros, ¿de qué hechizo disponemos que pueda anular la espada de punta bifurcada de Ali? La ignorancia de la gente. ¿No? La espada de punta bifurcada de Ali tampoco es un milagro. ¿Ya viste que la ignorancia de la gente le hizo colgar durante años su espada de punta bifurcada en la pared de su cabaña? Y en lugar le puso en la mano un pico afilado. ¿Estas negras entienden a los humanos? Di todo lo que quieras. De las paredes de este palacio no saldrá nada. Vete. Aisha fue la primera persona que quiso vengar la sangre del califa. Hoy, bajo la excusa de vengar la sangre del califa, ha dispuesto un ejército con esa misma gente. Empieza. ¿Ves, padre de Yazid? Esa gente solo cambió de camisa. Ya lo veremos. Apuesto a que sí. ¿Qué apuestas, Amr? La gobernación de Palestina. Acepto. ¡Qué bien! Empieza. El pescado es una comida deliciosa. ¡Qué bien! Que te aproveche. Súbete al mimbar. Y haz llegar a los oídos de la gente los hadices y versículos del Corán que sabes de memoria sobre la inocencia y la venganza. Aparece desaliñado. Cepíllate menos, come menos, duerme menos, enflaquecerás, tendrás ojeras. Ya sabrás que yo no le hago tiranías a mi barriga. Convertirse en un califa no es tan sencillo como crees. Llevas toda la vida dedicándote a tu tripa. Por más que sea la piedra de molino, se te habría reventado. ¿Qué harás con Ali? Pregunté a Saad Abi Bakas quiénes habían sido los asesinos del califa. Me contestó: Aisha fue quien sacó la espada. Talhe y Zobeir la pulieron y Ali la envenenó. Hermano, escríbele a Ali. De Moabie ibn Abu Sufyan, Ali ibn Abi Taleb. ¿Y luego? Y luego nada. Envía la carta en blanco. Mm.
de Moabie Ali, nada más. Moabie equivale a Sham. Ali equivale a Medina. En otras palabras, significa de Omeya a Hashem. No hacía falta tanto hablar. Con dos breves palabras, ha escrito un diván. ¡Sopla, muchacho! ¡Desgraciado! ¡Mátenlo! ¡De Moabie Ali, eh! ¡Mátenlo! ¡Péguenle! ¡Pisoteenlo! Sin espada ni escudo, ¿a qué fuiste al matadero? Solo cumplo órdenes. ¿Los identificaste? ¿Cómo? Dilo. Eran unos hombres que se cubrían la cara con los turbantes. Soy un forastero. Aún con la cara descubierta, no los reconocería. Te convirtieron en el cebo para la víbora de la guerra. Te echan encima, te hacen polvo y te envían sangriento, apenas vivo y destrozado, al palacio de tu amo. Y van gritando, miren cómo los enviados de Ali han hecho pedazos al mensajero de Moabie. Acuéstate en el tabuco. Cuando se ponga oscuro, lejos de los ojos de los que desean la guerra, regresa a Sham y recuerda que cuidar a los heridos, presos y forasteros es la manera de ser de Ali. Dile a Moabie que Ali leyó su mensaje en la misiva no escrita. A su tiempo enviará una respuesta contundente. Oh, Ali, la camisa ensangrentada de Usman ha levantado en rebeldía a los de Sham. Las mujeres shamíes enseñan a sus hijos a lanzar improperios contra Ali. Ancianos y jóvenes shamíes lavan sus espadas en sangre para desgarrarte a ti, Ali. ¿Para qué? Quieren vengar en Ali la sangre de Usman. Me refugio en Dios por la sangre de Usman. Que se desvanezca la oscuridad de la oscura casa del cuerpo, que sea sin humo el fuego, que el sol no se apague, que se desvanezca la oscuridad oscura de la casa del cuerpo, que sea sin humo el fuego. Cierren la puerta detrás de ustedes. ¿Ves, Talhe? Él es el guerrero que abrió las legendarias puertas de Irán para los árabes. Mira cómo le cierra ahora la puerta de su privacidad. Ya estoy harto de pleitos, Talhe. Yo soy Zobeir. ¿Y cuál es la diferencia? En esta batajola de las discordias y las soledades, la mutua compañía entre ustedes reporta alegría. Consérvenla. Que Dios los bendiga. Adelante. ¿Qué lees? No me pongas en evidencia, el Avesta. ¿Es ese un botín de guerra? Es un recuerdo de la incursión sobre Irán.
Es un trofeo de un anciano. De Nayen Stanak. De Yazd. Una noche me siguió en la oración. Y la recitó conmigo. Yo también hasta el alba escuché su rezo. No esperen a que les pregunte qué hay de nuevo. El mensajero de Moabie hoy en Medina levantó la bandera de la guerra. Lo lincharon hasta la muerte. Que me acuerde de tapar con barro todos los agujeros. ¿Qué van a hacer ustedes? Iremos a la Meca. Con la intención de peregrinar a la Kaaba. Sí, con esa intención. Aisha, en el lugar de todos los fieles inquietos, ha cumplido con su peregrinación a la Kaaba. En los libros de geometría hay una figura de tres lados, llamada triángulo. El primer lado es Aisha. El segundo lado, Moabie. Y el tercer lado, Talhei Zobeir. Tienen que poder sitiar a Ali con mucha facilidad. Nosotros venimos a molestarte para pedirte consejo. Saad, ayúdanos. ¿En qué les puede servir de ayuda, Saad, califas frustrados? Les recomiendo permanecer fieles a su juramento. Ser fiel al juramento de fidelidad es entrar a una yihad muy próxima. Si mato, habré matado a árabes de acá y acullá. Y si me matan, todos mis sueños se habrán echado a perder. Quédense. Inventen un acertijo imposible para no luchar. Le diremos a Ali que nos dé una espada, que pueda reconocer al musulmán del infiel. Ali es la llave de los acertijos imposibles. No podemos combatir el hechizo de su lengua, Saad. ¿Y creen que van a poder combatir el hechizo de su espada? Si alguien como tú nos apoya, sí. Muy bien. Entonces han venido a engañar al luchador exhausto. La madre de los creyentes tiene muchas esperanzas en ti. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Yo ya tengo suficiente con las conquistas pasadas. Si quieren peces, tienen que mojarse. Yo tengo mis ocupaciones. Que se desvanezca la oscuridad de la casa del cuerpo. Que sea sin humo el fuego. Que el sol no se apague. Que se desvanezca la oscuridad oscura. Que el sol no se apague. Recita blasfemias, Zobeir. Sin humo el fuego. Que se desvanezca la oscuridad oscura. Estén precavidos. No cierren fuerte la puerta al salir. El ruido me molesta. Saad está completamente cambiado. Ha perdido la razón. Es increíble. ¿Insuflaste la sangre de la granada en tus mejillas y la fortaleza del caballo en tus piernas? ¿A qué viuda conquistaste, Emir? Tales son mis babuchas. La madre de mis hijos no se divorció de mí solo por el exceso de ocupaciones. Las viudas son dignas de los jeques, que comen suficiente y duermen suficiente. A duras penas logro llenar la barriga de mi mujer. Bienvenido seas. Las babuchas del emirato te estaban estrechas o anchas. ¿Cuándo vas a arriesgarte y vas a tirar esas babuchas rotas, hijo de Shahab? Esas babuchas son las compañeras de mis pies, Talje. No puedo abandonar mis costumbres. Mi dignidad también me la llevaré conmigo a la tumba. ¿Y qué noticias traes de Kufa? Sus espinos parecen punzones. Preocúpate por ti mismo. Si han hecho huir a unos pies llenos de callos, imagina lo que harán con unos pies suaves y rechonchos.
Si en el futuro tienen la intención de viajar a Kufa, pónganse unas babuchas de acero. Esta es la lección de las babuchas, grandes creyentes. ¿Ves, Tal G? Ali ha conseguido que cualquier ciego y calvo nos azote con el látigo de su sarcasmo. Será nuestra última visita, Zobeir. Nuestra última visita. Ali, venimos a despedirnos. Queremos peregrinar a Kaab. Repitan su juramento de fidelidad. Asma. Asma. Iba y venía. Ponía víveres y ropa en las alforjas. De repente rompí mi corazón en llanto. Tú estabas detrás de mí y me llamabas con esa misma entonación. Asma. Asma. ¡Abdolá! ¡Zobeir! ¡Nuestro hijo! Más bajo. Si lo escuchan los vecinos, estarás condenada al escarnio hasta la eternidad. ¿Yo? Yo he estado soñando toda mi vida. ¡Pesadillas! ¡Zobeir! ¡Pesadillas! Más bajo. Tú eres la hija de Abu Bakr al-Siddiq. Te has criado junto a libros y espadas. No me cuentes de sueños, alucinaciones y lágrimas. Como las mujeres del desierto, ciegas y sordas. Yo antes de ser la hija de nadie, soy yo misma. Antes de ser la mujer de nadie, soy Asma. Ojalá fuese la hija de los árabes más pobres. Ojalá fuese la mujer del hombre más pobre. Para no estar obligada a llevar a mi ser más querido y a todo lo que tengo con mis propias manos a entregarlo a la espalda del vicio de los califas frustrados. Nosotros iremos a la Meca, Asma. Peregrinaremos a la Kaaba y volveremos. Tú estás buscando un palacio. ¿De qué careces en esta vida para convertirla en veneno en tu boca y en la de tu familia? Yo ordeñaré las vacas. Tú te dedicarás a tus oraciones, tus ayunos y tu mezquita. Aparte de la peregrinación, Asma, ¿no tienes ningún entusiasmo por ver a tu hermana? Asma, no apoyar a la esposa del profeta de Dios es un gran pecado. Pídeme la vida, pero no me impidas apoyar la religión de Dios. La soledad de la madre de los creyentes es la de la religión de Mahoma. Yo jamás daré la espalda a Aisha. Yo soy tu mujer, Zobeir. Esté donde esté tu casa, mi tumba también estará allí. Voy a recoger prendas, Zobeir. 3 sudarios. 1 para cada uno de los 3.
¿Quién eres? Soy Mohammad. ¿Qué Mohammad? Cualquier árabe tiene en su casa un Mohammad. Solo hay un Mohammad que sea tu tío. ¿Qué quieres, Mohammad? No quiero nada. Vine a preguntar si la espada del Islam ha abandonado el Islam y a dónde dirige la espada. No es digno de ti llamar por la noche a la puerta de la casa de la gente y cacarear como un viejo sobre fidelidad y traición. Fue por aclarar las cosas. También era una excusa para ver a mi hermana Asma. De lo contrario, tú sabes perfectamente que la religión de Mahoma y Alí no te necesita ni a ti ni a tu espada. Nos vemos en el juicio final. ¡Mi camello! ¡Mi camello! ¡Me han robado mi camello! ¡Mi camello! ¡Me lo han robado, mi camello! ¡Me han robado, mi camello! ¡Qué cosas más extrañas! ¡Qué kiriki, la espada! ¡Tú eres gallo o gallina, bastardo! ¡Ven aquí! ¿Por qué te detienes, madre?